La enfermedad de Alzheimer, uno de los primeros síntomas que aparece en este tipo de enfermedad es la pérdida de la memoria. La gente empieza a tener pérdida de la memoria y con ello empieza a tener graves consecuencias en su vida personal. Hay dos tipos de enfermedad de Alzheimer, la familiar y la espontánea. La familiar ocurre desde muy jóvenes, los pacientes empiezan desde los 40 años a tener graves problemas de Alzheimer, problemas de memoria. Afortunadamente, no podemos decir afortunadamente, pero el número de personas que tienen este tipo de enfermedad es muy bajo. En comparación del Alzheimer espontáneo, que es, digamos, se calcula como el 90% de los que padecen Alzheimer, son de tipo esporádico. Ahora, la razón por la cual se desarrolla esta enfermedad de Alzheimer esporádica no la conocemos y está en vías de ser, está siendo investigada en muchos laboratorios del mundo.